Granada después de dar 20.000 vueltas buscando el apartamento. Y hemos llegado como a las 3 y son como las 5 y media o más. Pues estoy ya en el aeropuerto, estoy esperando a que mi padre pase el control, que yo no sé por qué he ido muy deprisa y llevo aquí como 5 minutos. Y estoy ahora en la parte del duty free. Queda una hora para que salga el vuelo hacia Londres y nada, os voy contando. Bueno, pues después de echarnos una siesta, bueno, no era muy larga, ha sido más bien cortita, nos hemos duchado, nos hemos arreglado, vamos a irnos porque ha venido, ha estado aquí una amiga y vamos a ir a cenar con ella, así que allá vamos. Ya hemos bajado, estamos en Regent Street, que es como la calle de las tiendas. Bueno, la calle de las tiendas y Oxford Street. Una de las mil, exacto. Que yo me la conozco muy bien porque la primera vez que vine me fui andando desde Piccadilly hasta el Primark. Que no sé lo que habrá, pero tardamos como una hora andando, eso está lejísimo. Y por eso me la conozco también, no por gusto, la verdad. Y ahora estamos en Leicester Square. Se escribe Leicester, pero no sé por qué lo pronuncian Leicester, no lo entenderé. Y esta es la tienda de M&M's y aquí enfrente está la nueva tienda que han abierto de Lego. La tienda más grande de Lego del mundo, que la han abierto más este año. Pasote nivel, tienen el Big Ben hecho con Lego. ¡Dios mío! Mañana venimos sin falta. Bueno, buenos días. Son las 6:30 de la mañana y... No venimos de fiesta. No. Nos acabamos de levantar porque en internet no quedaban entradas para la Alhambra y claro, no vamos a venir a Granada y no vamos a ver la Alhambra. Así que nos vamos a hacer cola hasta las 8 que abren las taquillas. Vamos a bajar a desayunar y son las 7 menos 5. No suelo madrugar tanto, ni coña. Pero es que tenemos que coger un tren a Reading para estar allí como a las 9:30. Lo bueno es que el desayuno de buffet. Y que ya se sabe, aquí te pones tibio. Joder, madre mía. Yo siempre hago caso a mis abuelas cuando dicen que un buen desayuno es la base para empezar el día. Pues vamos a por él. Hemos llegado de noche, se nos ha hecho de día. Llevamos 2 horas aquí. Y aquí todavía no sabemos si vamos a tener entrada. Madre mía, ahora os voy a enseñar la cola. Mira, la cola empieza allá al final, 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 final. Llega por aquí. Da la vuelta, ahí hace ochos. Y baja por el otro lado de los setos. Ya hemos llegado a Reading y estamos andando para coger un bus lanzadera que nos lleva hasta el centro de Microsoft. En Reino Unido. Por si nunca venís a Reading, ya os digo que no es muy turístico, este edificio de aquí es el ayuntamiento, que es bastante bonito. 4 horas. Cuatro horas y hemos conseguido la entrada a los jardines. Y vamos, ya nos podemos sentir afortunadas, porque hay un montón de gente que no la va a conseguir. Así que bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Ya hemos llegado al campus de Microsoft y vamos ahora al edificio 3, que es el de eventos. Pues acabamos de acabar la visita en el Generalife y a pesar de que había un mogollón de gente y no hemos podido hacer las fotos que queríamos, pero bueno, eso ya nos lo imaginábamos. Es secundario. Pues nada, hemos salido y ahora vamos a ir a la otra parte, a la parte de... Vale, pues ya nos hemos ubicado y vamos a ir a ver todo esto menos el Palacio Nazarí, que como sabéis no hemos conseguido la entrada.
estamos de vuelta a Londres, han acabado las conferencias, nos hemos metido 30 minutos de tren y bueno, hace un... Nos ha costado como si hubiéramos ido a Barcelona. Sí, joder, nos ha costado. Ida y vuelta 46 libras a cada uno, que al cambio son 55 euros. Eso por un trayecto de 27 minutos y de 27 vueltas. No sé, pero bueno, es lo que tiene Londres. Y nada, hace un poco de frío, poco bastante, porque hoy no ha salido el sol todo el día. Y ahora lo que vamos es al hotel, nos cambiamos y nos vamos para el centro, a ver si pillamos las tiendas de Lego y las de Manes abiertas. Bueno, ya hemos terminado la visita por hoy. Ha merecido la pena, ¿eh? Sí, hacía mucho calor. Ya nos hemos bajado porque hacía muchísimo calor. ¿Y qué? Nada, os recomendamos que vayáis a los jardines de Generalife. Espectacular. Porque habían flores. Y ahora vamos a ver si nos tomamos algo y comemos. ¿Dónde estamos, Andrea? Restaurante Los Manueles. Qué glamour, de verdad. ¿Qué has pedido, Andrea? Pues nada, hemos pedido... la especialidad de la casa, el arroz. Es que se ha venido arriba, yo no sé si es que no tiene arroz en Valencia. Según que vengamos de Valencia, haya que probarlo. Y las alitas con salsa teriyaki. Primera parada. Pues ya está, nos hemos decidido por estos dos packs, que viene cada uno con 5 cajas de 10 cápsulas. Y además el barista este es edición limitada. Hemos tenido suerte y ahora sí que está abierta la tienda de Lego. Yo voy a dejar mi trabajo y a dedicarme a montar Legos. Dios, es que como mola. Vale 650 libras. Pero no hay nada que merezca más la pena que tener el halcón milenario de Lego. Dios, qué pasada. Este sí que me lo pillaría ahora mismo. Vea. Si aparezco con esto por casa, no me mates, por favor. Después de la caminata de la Alhambra, nos hemos venido a la calle Elvira, que está toda llena de tiendecitas, así como inspirada en la cultura árabe. Y pues nada, vamos a ver qué encontramos por dentro y a ver si compramos algunos regalillos. La primera opción para cenar era irnos al restaurante de Jamie Oliver, pero no lo hemos encontrado y al final nos hemos liado y hemos acabado en Chinatown, que es un sitio que está guapísimo. Bueno, se me metió un buffet libre que cuesta 8,50 creo, y esta es la mesita en la que nos han puesto. Vamos a empezar a comer en la mini mesa y ahora, después de cenar, pues nos toca bajar un poco la comida, porque es el peligro de los buffets libres, que te pones pues hasta arriba. Y si a eso le sumas encima que de desayuno también tenemos un buffet libre, pues voy a volver de Londres, no sé, con un par de kilos. Queda 2% de batería, así que voy rápido. Nos hemos parado aquí a cenar. ¿Y qué nos hemos pedido, Andrea? Que haz los honores, que tú siempre dices... Láminas de aguacate con salmón. Y láminas de queso de cabra especiado. Especiado y luego un bocata. Para no perder las costumbres. Así que nada, vamos a cenar y un 1% de batería. Entonces seguimos aquí, ¿no? Sí, mañana nos vemos. Mañana más. Buenos días. Estamos ya martes y hoy, como ya no es festivo ni aquí ni en Valencia ni en ningún lado, nos toca ir a currar. Acabamos de desayunar y son como muy tarde. Sí, son bastante tarde aquí. Y nada, vamos a ver la catedral y luego vamos a ir a una calle de tiendecitas. Y siempre estamos en las tiendecitas. Sí, sí, es una cosa. Hemos notado que nos gusta. Todo eso que veis ahí en bici es gente que va a currar.
pero joder, parece una vuelta ciclista de todos los que hay. Pues nada, vamos a trabajar un poco. No voy a grabar porque mi trabajo tampoco es que sea lo más divertido del mundo, sobre todo para los que no sé de base de datos. Pues después de 4 horas currando, toca parar a comer. Veis aquí detrás el futbolín, a ver si convenzo a mi padre y a un amigo que ha venido y nos echamos una partidilla ahora. Y nada, creo que me voy a tomar una especie de sándwich que hay con jamón y queso bastante tocho. Ahora os lo enseño. Pues hemos venido a comer a un sitio que es súper difícil encontrar sitio si no reservas. Que tampoco hemos reservado. Vinimos ayer pero estaba a reventar. Y es Bodegas Castañeda, que si venís tenéis que venir porque es un sitio muy típico de aquí. ¿Y qué? ¿Qué vamos a pedir? Bueno, sí. Aquí verduras no, Bueno, hemos pedido la tabla de Castañeda y esta es la mediana. Se está agobiando Andrea ya. Hombre, es que... se nos va la dieta, se nos va. Pues hemos acabado, no sé si son las 5 o las 5 y media, pero hay sol, qué raro, porque llevamos dos días aquí en Londres, que nos levantamos, nos metemos en conferencias o en mil mierdas y salimos que no hay ni sol. Y bueno, con suerte llegamos al hotel, dejamos la mochila y todo y nos vamos para el centro a ver si puedo hacer alguna foto decente, que solo he hecho fotos ahí nocturnas. No sé si lo veis, pero hay un atardecer precioso. El problema que hay es que está el Big Ben lleno de andamios porque lo están reformando. Aquí tiene pinta de que debe servir buena cerveza. Solo a nosotras se nos ocurre subir al Albaicín. Así, a las 4 y media de la tarde. De la tarde. Con 30 grados. A la sombra. Yendo para el Albaicín nos hemos metido en una casa que es de un pintor, claro, que es una casa museo con sus obras y pues un poco donde él se inspiró, y es que mirar por detrás el balcón a dónde da, o sea, como para no inspirarse. Es la tercera noche que pasamos por Piccadilly y nos vamos a ir sin ver las pantallas encendidas. Deben ser que están recopilando pasta para poder poner la nueva pantalla. Vamos para hacer unas compras antes. Mi padre se ha comprado unas zapatillas. Yo al final pues no me ha convencido. Y ya estamos en el restaurante Jimmy Oliver con un dinosaurio. Y aquí lo famoso son las costillas de dinosaurio. No sé, habrá que pedírselas. Al final no son costillas de dinosaurios, son de cerdo, pero bueno, estarán igual de buenas. Y esto de aquí es una sala de César que nos vamos a comer ahora. Hemos llegado a la parte que más mola de Granada. ¿A que sí? Sí, la que mola. El mirador. Y vamos a ver qué hora es. ¿Qué hora era? Las 6 y 20. Vale, pues atardece a las 8 menos cuarto. Lo tenemos todo controlado. Salido del restaurante Jamie Oliver y puede que como chef tenga mucho renombre, pero su restaurante, al menos este, el de las costillas de dinosaurio, más bien una pejilguero, como dice mi padre, una mierda en realidad, porque aunque tampoco ha sido excesivamente caro para lo que es Londres, cenar lordo nos ha salido por 58 libras, pero la calidad era, sin exagerar, la de un Foster. La verdad es que no puedo destacar el viaje por sitio donde hayamos comido, porque a cada cual ha sido peor. Y bueno, la próxima vez lo miraremos mejor para no volver a caer en este problema. Pues hasta aquí nuestro viaje, porque ya mañana nos vamos. Y como siempre hacemos, vamos a definir el viaje en 3 palabras. Empieza Andrea, que no lo he hecho nunca. Soy la novatilla. Bueno, pues en primer lugar diré barato. Ya, sí. Porque creo que es el viaje más barato que he hecho. Sí. Pero cuando digo barato, es muy barato. Y mira que hemos entrado a las tiendas. Y mira que somos de gastar. En segundo lugar, aventurero. Porque desde que salimos de Valencia hasta que volvamos va a ser una aventura. Lo hice por una la cara que nunca había montado. Estoy con desconocidos, por lo tanto desconocidos.
y divertido, muy divertido. Como podéis observar. Vale, y yo voy a decir perdidas, porque nos hemos perdido muchísimo. Incluso con el GPS nos hemos perdido. La segunda palabra, amigas, porque somos amigas. Y botas, porque he dado mucho las narices y por saco con unas botas que me quería comprar y al final me las he comprado aquí. Desde aquí, con el D. Pues nada, vamos a seguirnos, ¿no? Por nosotras, por el viaje. Hasta el próximo.